Llevaba Akira. Creo, Well Akira. then. So I hear. Rain. You won't believe this. Found a gold nugget the other day, then lost it right after. Really? New batch of shine just hit town. Sounds like I heard what you heard. Y más tenso. Madness. Just terrible. Hey there. How are things? All right. Civil. Why are you acting this way? It's most strange. How do you do? Please, no. He
better get his act together. Me cago en... No, please, don't shoot that thing. ¿Por qué entras así? Porque han secuestrado a un compañero. No jodas. ¿Oh? Han secuestrado a... Ah, no, me sale su nombre. Pelirroja. Sí. Rain. Sí. Vale. Y nos, el sheriff nos ha mandado para acá. Ah, oh, mira, niebla. ¿Cómo? Mi perro. Ah. Está aquí. No, no sé qué hace aquí, pero está aquí. Joder, por un momento cuando ha dicho niebla me ha acojonado, digo, ya lo que no, también hay niebla afuera. ¿Cómo? Han secuestrado a nuestra compañera en... Entiendo, a ver. Secuestraron... ¿Quién está llegando aquí? El cazarrecompensa. No, el macho. Vale, el marshal. Vale, ¿qué hacemos? ¿Y el cazarrecompensa? Pues no sé. No saben. No. Aquí no llegó. Esta recompensa cuando sintió la alerta subió a su caballo y salió corriendo hacia la llamada. Exacto. Pero se sentían los rumores. Yo me quedé aquí con el doctor porque temí que si lo dejaba solo, no volverlo a ver. Sí, sí. Si vamos a buscar a la compañera, creo que el doctor debería venir con nosotros. Necesitamos mucha gente. Si yo caigo, estáis jodidos todos. Sí. ¿Dónde lo podemos resguardar? ¿En comisaría? Pero si te dejamos... No, es comisaría muy pequeño. Claro, Iván, vamos a resguardar aquí. Iván, te vienes conmigo en el caballo y punto. Y ya está. No te voy a dejar solo. No. ¿Y si lo estamos llevando? Sí, sí. Mejor dejarlo aquí en la habitación y custodiamos la taberna completa. Pero comisaría tiene una llave. Pero que tenemos una... Tenemos una compañera. ¿Lo llevamos a comisaría entonces? Lo encerramos dentro de comisaría. Queda mal, pero... Ahí estará seguro. Os espera comisaría. Desde luego eso, ¿comisaría o alguien se tiene que quedar en taberna? La comisaría se puede cerrar y es muy complicado abrirla. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a comisaría o lo custodiamos aquí? A ver, la comisaría es más pequeña y... A ver, yo personalmente, a todos los cherry. Por seguridad, he notado que en esa habitación de ahí es imposible que alguien entre. Porque si estás a punto... Y he mirado todas las ventanas. La única forma de disparar adentro es desde el tejado que tengo al frente y desde la colina desde muy lejos. Fabio, no se diga más. Entra a esa habitación. Uno que se quede afuera, custodiando la puerta. Ale o Kira y el resto nos quedamos abajo. Uno. Sí. Pues sales. Que así Kira se queda más tranquila. Sí, pero no sé dónde está, estamos parados. ¿Qué ha pasado? Estamos en Blackwater, en Strawberry. Mejor. Pues mirando todas las zonas y todos los lugares. Y bueno, estábamos Kira y yo tranquilamente por la zona de abajo y pues notamos... Y escuchamos como una cuerda para la soga. Sí. Escuchamos pues la lanzarse y caerse con el suelo. Uh-huh. Escuchamos algo ruido raro detrás. Nos giramos y estaba el tipo este de la calavera. Vale. Cogemos, nos vamos, empezamos a dispararle y se va. Y parece ser que lo que ha pasado eso, han secuestrado a nuestra compañera. Nadie está viendo la gravedad del asunto de que unos caníbales han secuestrado a una puta compañera y nos estamos no podemos preocupando hacer más. Nada. Nos Kira, estamos preocupando Kira, más de Kira. Lo que un médico que se puede defender solito. Kira, te recuerdo. Kira, escúchame. Kira. No quiero escuchar a nadie. Vale, Kira. A ver, te recuerdo, alguien entrenada. Estamos abandonando a nuestra compañera. Y nuestra compañera nadie está siendo secuestrada. Nuestra compañera. Adiós. Vamos claro. todo al bosque, vamos todo al bosque, camino al bosque. Madre mía. Vamos al bosque. El doc. Vamos todo al bosque. Sí, tráelo. Tienes que venir. Súbete conmigo. Va. Súbete, vos misma. Pero... Sí. Está que rebote. Han secuestrado a una de nuestras compañeras. Por si acaso me... ¿A quién han secuestrado? A la otra chica, Sheriff.
Pero no se ponga a dar explicaciones, vamos al bosque, que tal vez estén muriendo. Nube, véngase. Pero sí, si los indios también pueden venirse. Sí, sí, por eso, por eso. Que encima tiene muy buena puntería ese cabrón. Bosque de Manzanita Pou, ¿no? Por cierto, me he quitado el chaleco por si acaso. Pero se especifica a qué bosque, el bosque de Manzanita Pou, ¿no? No. Que hay muchos bosques. Claro. Bueno, al de Manzanita Pou me dirijo. Sí, supongo. A ver, fue en la zona, más o menos, ¿no? Al menos estaban por ahí. Con esta neblina no sé a dónde me dirijo. Poco más y yo tampoco, vale. Vale, conozco el terreno. Va bien, va bien, va bien. Este árbol lo he visto un montón de veces. Es todo recto y llegaremos aproximadamente por... En plan, siguiendo este camino, sí. Llegaremos más o menos al bosque. Se quedó la compañera detrás. A la siguiente vaya a la derecha. Porque este camino va a Blackwater, pero si va a la derecha vas al camino directo al bosque. Compañero atajado por... Vale, la veo. Está detrás. Vale, ahora a derecha. Camino recto, vamos directos a Manzanita Posta. Pero esto es un suicidio, entrar a ese bosque con esta neblina. Lo es. Esto es la misma situación que tuvimos esta tarde en Strawberry. Para un... Literalmente, la misma situación. Mismo aviso. Y bueno, pues, la historia ya la sabe. ¿Has escuchado eso? Vale. ¿Escucha eso? ¿Ese ruido? Sí, 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 lo escucho, sí. Es un animal herido. Sabría distinguir eso a leguas. Creo que nos están... No sé por qué me da que ir es la peor idea que podemos tener. No nos queda de otra, ¿eh? Ahí al fondo he visto algo. Caballos. El ámbol. Ah, vale, era el tuyo. Joder. Súbase, súbase en mi caballo. Vale. Este es el caballo. Si pasase cualquier,
cosa, saliera usted corriendo en mi caballo. Vale, 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 vale. Salga de ahí. Puedo quedarme. I know crazy when I see it. No. No. Mal momento. Mal momento. ¡Qué mal momento! Ay.
Come on, put that gun away. ¿Doctor? Sí. Vale, joder. Put that away, will ya? Vale, porque yo me perdí un huevo. Un aviso en Strawberry. Subí a Strawberry. Sí, 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 sí. Pero vi a dos jinetes que se perdieron en la niebla. Después dijeron algo de que un bosque. Y digo, ¿pero qué bosque? ¿Cuántos bosques hay aquí? En el de Manzanita. Yo no, pues, se ha quedado ahí. Pues tenían que haber especificado un poco. Porque, ya. En bosque hecho, dije, creo, ¿qué bosque? Creo que los únicos que atinamos el bosque éramos John y yo pude escapar, pero John creo que se ha quedado. Viene gente. Y claro, dije, pues vuelvo a hablar Water por si acaso. Y luego vi el que... Sí, estoy aquí. Estoy bien. Sí, pero reino. ¡Hostia! A la habitación ya. No, coño, a la habitación que ya conoces. Vale. La han disparado, no sé dónde, pero sé que la han disparado. Ella no es a lo que se llevaron. Sí, es a ella. Conseguimos ir a ella. Vale. ¿Cómo está? Eso es lo que vamos a comprobar. ¿Qué le habrá pasado? La han capturado, la tenían con un cubo en la cabeza y las manos atadas. Nos han atacado de camino aquí. Escucho más caballos. Hay posibilidad, la herida que tiene es de... doctor. Parece ser... Joder. La han disparado. Sí, tiene pinta. Ah, pues cuidado si fuimos uno de nosotros dos. De hecho, en el caso de que sea un disparo y en el caso de que vengan, estoy en la peor posición porque ahí al lado hay un tejado. Ok. Vamos abajo. Alex, quédate tú y vigila esa ventana, ¿vale? Vale. La que está justo enfrente. No te vayas, ven. Ayúdanos a custodiar el establecimiento. Diga. Escucho mucho ruido ahí abajo. ¿Qué coño pasa? ¿Civiles? No sé. Déjame ver. Esto es... Joder. ¡Oh, Christ! ¡Oh, God, no! Venga, que aún no es tu momento. No me puedo soltar, ayúdame. Vete a pelarla. Ay, suéltame. Yo cada vez escucho más caballos. Flechas. ¿Te has escuchado tú también? ¿Alex? No, no he escuchado flechas. Aquí, en la ventana de atrás. Alex. Tu camiseta. Nada que ver con eso. Oh my.
Esto no va a ser agradable. No es lo reglamentario, pero... A ver, ya podrían limpiar un poco los cristales. Casi que lo prefiero. No, ya. A mí tampoco me ayuda mucho. ¿La señorita? Bien jodida, pero... Creo que saldrá, creo. Qué susto me has pegado.